Hola, en el vídeo de hoy os vengo a enseñar un sorteo que me tocó por Instagram de Anita. Bueno, os dejaré por aquí abajo sus redes sociales, su Instagram, su canal de YouTube, ¿vale? Bueno, me tocó un súper sorteo de un montón de cosas. Venían en esta caja y aparte venía dentro en dos bolsitas. Y bueno, os voy a ir enseñando porque son un montón de cosas. Vamos a ver. Esto venía hecho por ella, que es súper bonito. Es un álbum. Perdonad si voy un poco rápido, pero tengo poco tiempo. Y bueno, la verdad es que es una pasada. A ver, no quiero romperlo. Tiene un montón de tarjetitas por todos lados. Se abre así. Por aquí. Bueno. Los papeles son súper chulos. Por aquí también. Tarjetitas por aquí arriba. Está súper chulo. También se abre así. Es que tiene un montón de... Mira esto que es Velum. Es chulísimo. Un montón de tarjetitas de estas. Una monería, la verdad. Está súper currado este. Vale, por aquí. Y este también. Por aquí. Ay. Este papel es chulísimo. Y esta tarjetita también. La verdad es que los papeles son una chulada. Y la verdad es que, como veis, pues es bastante gordito. Y está muy bonito, de hecho. La verdad es que es un trabajazo. Después esto también lo hizo ella, que es un Midori en tela. Y la verdad es que está súper chulo. Tiene esta libreta. Esta otra. Esto. Y... ¿veis? Está muy chulo. Es súper grande. No sé si lo podréis apreciar, pero grandecita. A ver, vamos con las cositas. A ver. Bueno, con más cositas. Lo otro está hecho por ella y esto pues son los sellitos, papeles, bueno. Estos que son de comunión, que me van a venir súper bien porque no tengo ninguno de comunión. No sé muy bien de qué marca son, me suenan un montón, pero no es la misma la marca. Están muy bonitos. Son muy chulos. Bueno, este está al revés, no sé por qué. Después, estos troqueles de Sifix. Me molan un montón, ya los probaré y os enseñaré por Instagram o por aquí. Que es para hacer como unas cajitas o algo así de búho y de zorrito. Perdona si oís un ñiñi, es que tengo aquí a los gerbos que están mordiendo la jaula y bebiendo agua. Después este sellito de mariposas y florecitas. Está muy chulo también. Este otro sello. Que me viene súper bien porque la verdad es que de este estilo no tengo. Me da un montón. Este otro de Kaiser Craft. Muy chulo también. Después este otro también de Kaiser Craft. De perritos. Y también lo mismo, pero de gatitos. Y mola un montón, por cierto, este nos enseña bien esto. Mola un montón. Vienen aquí distintos perritos y aquí distintos gatitos. Está súper chulo. Después dos stacks de papeles, pero son así como con frases y palabras. Y no sé si lo veis, ahí tiene relieve. Y está súper chulo. Este es en tonos blanco y negro, gris. Y este otro... que es pues en rosas, amarillos, negro, rojo, pues un poquito variado. Y la verdad es que está muy chulo. Y el de la marca esta de DCWW. Están guays. Después este otro troquel, que es como para hacer un mini álbum, una tarjeta o algo así. Ya lo probaré a ver qué tal.
Después estos otros, que son para hacer fondos, están también súper chulos. Este otro también me encanta. Están geniales. Este otro seguro que a muchas os va a encantar. A mí también. Uy, perdón, que le di la cámara. Está súper chulo. De Atrapasueños. De la marca Aladine. Aladín, o como se diga. Después este otro de Bobani. Que este le tengo repetido, pero bueno. Se lo regalaré a alguna amiga o algo. Y mola un montón también. Después este otro, que es para hacer una cajita. Que ya lo probaré también. Creo que me tengo que comprar el tapete este de silicona para la Bichot. Pero bueno. Después este otro de Sweet Mama, que me encanta. Además me viene súper bien para los snail mail. Es que es una pasada. Me encanta este sello. Este otro, que es de caligrafía oriental. Y está súper chulo para hacer fondos. También de Kaiser Craft. Este otro, que en foto me ha parecido más pequeño, pero es enorme. O sea, no sé si lo podréis ver. Es súper grande, viene en mayúsculas y minúsculas. Y está súper bien. Es de estos que viene como para un archivador que vendrá a su marca, me imagino. Que es de Ducraft. Y pues eso, viene, veis, como para meterlo en su carpeta de sellitos. Y la verdad es que están súper chulos, estos me encantan. ¿Qué más? Después estas troqueladoras, que juraría que también las tengo, la verdad. Pero bueno, las compartiré con alguna amiga o algo, o si no siempre están bien porque a veces se te atascan. Así que, y además estas son súper chulas. Uy, que se las he enfocado ahora. Que son de bordes. ¿Qué más? Si es que para esto de saber cosas. A ver. Voy rápido, llevo ya casi 10 minutos de vídeo. Esta... no sé cómo se llama. Como troqueladora. Es una troqueladora, pero es de estas de así. Y hace esa marquita. Que ahora la no tengo aquí. Bueno, lo puedo hacer aquí. Creo que esto no tiene nada. A ver si lo... ahora. ¿Veis? Que es para pasar una cinta o algo. La verdad es que está súper chula. Yo no la tenía. Y sí que la eché un ojo, pero dije, bueno, ¿para qué? Pero ahora ya que la me ha tocado, pues oye, pues la utilizaré. Porque la verdad es que está súper chula y además es moradita. ¿Qué más se puede pedir? Después dos sellitos de madera. Este que pone menú. Que para hacer recetarios me va a venir súper bien. Tengo alguno pendiente todavía. Después este otro de la Torre Eiffel, que está también súper chulo. Y por último estos pequeñitos, que me encanta. Este es de Dovecraft, o Dovecraft, o como se diga. Que es así como una de estar de película. Mola un montón. Este otro de etiquetas, que me encanta también, de la misma marca. Es súper chulo, me encanta. Y este de Toa, que me tiene loca. Me encanta. Aparte de las mariquitas, pues me gustan también los búhos. Así que, pues estos me han conquistado. Están muy chulas. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo, que os lo quería enseñar para que no se hiciera muy, muy tarde. Sé que tengo muchos snail mail todavía por enseñar, que sé que ahora estáis viendo algunos de hace meses. Tengo pendientes de navidades, de más atrás. Pero bueno, os lo iré subiendo poco a poco. Últimamente tengo menos tiempo, así que bueno, calma. Y que todos tendréis vuestro minuto en YouTube sacando vuestros snail mail, que son dignos de ver. Y bueno, ya sabéis que yo voy con calma, pero bueno, lo estoy cogiendo con más o menos ganas, a pesar de que YouTube cada vez nos lo pone más difícil. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os hayan gustado las cositas, que sigáis a la chica que me mandó todo esto, que ya os recuerdo que os dejo todo por aquí abajito en la caja de información. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!